tuviéramos que ir a la Torre de los Vengadores solo para buscar el anti-Hulk. Tal vez si no te hubieras unido con A&M para robar mi máquina del clima y destruir mi traje de poder, tal vez no necesitarías el anti-Hulk. Fue una pérdida de tiempo. Detroit Steel puede manejar lo que encontremos y además en esta misión serás un ayudante. ¿Un ayudante? ¿Yo? No, no lo creo. ¡Cálmate, Stark! Si lo haces bien, habrá un puesto de pasante en Industrias Hammer para ti. Mejor aclaremos algo, Hammer. Este es un equipo. No me gusta más que a ti, pero acordamos ser socios en partes iguales en esta misión. Porque ambos queremos salvar al mundo de Red Skull. ¿Y? ¿Y qué? Queremos salvar al mundo de Red Skull y de tu monstruosa máquina del clima. Prométeme una cosa, Stark. Cuando haya que destruir tu torre del clima, deja que la vuele yo. Solo apúrate. Tenemos que destruir la torre antes de que Red Skull cree una super tormenta o algo así. ¿Anti-Hulk y Detroit Steel? Trabajando juntos para destruirme, sin duda. ¡Inconcebible! Pero es una oportunidad para probar mi nuevo poder. Será una alianza breve para el señor Stark y el señor Hammer. Estaba pensando, si Red Skull usa la máquina del clima para destruir el planeta, sería tu culpa, ¿verdad, Stark? Camina más y habla menos, Hammer. Es un comentario. Es una carga muy pesada sobre tus hombros, hasta para los hombros del anti-Hulk. ¡Hey! ¿Sabes qué, Hammer? Si no estuviera ocupado salvando al mundo, me gustaría mucho. ¿Nieve en la jungla? Qué raro. No es tan raro. Es Red Skull. Sí. Parece una gran... ¡Red Skull descubrió nuestro plan! ¡Peor aún! ¡Ya sabe cómo usar la máquina del clima! ¡Brillante deducción, Stark! ¡Detroit Steel se congela! ¡La temperatura no está en los parámetros aceptables! También se está congelando el anti-Hulk. ¡Sigamos moviéndonos! ¡Mis pies! ¡Se pegaron al suelo! ¡Los míos también! ¡Debemos liberarnos! ¡Dame tu mano!